Buenos días. Buenos días. No me di cuenta cuando llegaste. Sí, llegué tarde, perdona. No quise despertarte. ¿Por qué lavaste tu camisa? ¿Pasó algo? Necesito que jures sobre el Corán que no le dirás a nadie lo que pasó esta noche. Que esto solo quedará entre los tres. Juro que no se lo voy a decir a nadie, señor. Ni siquiera a tu esposa. Ni siquiera a Sura, lo prometo. Le doy mi palabra. Bebí con el señor Yaya. Hablamos de nuestros problemas por un rato. Me volcó un poco de licor y luego tuve que lavar la camisa para que no apestara tanto. Me gustaría ir hoy contigo. No quiero estar sola todo el día. Mi amor, por favor, debo ir solo. Ya sabes que Arkadiev es uno de los mejores amigos de mi padre. Después de que hable con él, iremos juntos. Lo prometo. Como tú digas. Y luego de eso, debo hacer algo más. Tengo que cambiar algo del dinero que tenemos. ¿Crees que sea conveniente hacer eso? Así es. Al menos por ahora. Sé que no podemos quedarnos en este lugar. Pero ¿cuánto nos durará ese dinero? Tal vez sea conveniente que busque un trabajo y conseguir algo de dinero. Tal vez pueda dar algunas lecciones de piano o puedo coser. Compraré vestidos para ti. Vas a coser. Pero solo para ti. Por favor, no pienses lo contrario. Yo me encargaré de todo. No tienes que sentirte así. Y por favor, no quiero que me escondas nada, Said. Sé que es un momento muy difícil. No te preocupes, mi amor. Tal vez puedas hacerte amiga de la señora Guside. Y tal vez puedas pasar algo de tiempo con ella si es que no está ocupada. Tal vez. Y de esa manera no vas a estar sola todo el día en la habitación. Me encargo de unas cosas y al terminar volveré. ¿Perdiste tu corbata? Sería una pena no encontrarla. Voy a preguntar en el hotel. Debe estar por aquí. Seguramente la dejé en algún lado. Sura, el hotel es un caos. Por favor, no andes sola por aquí. Tranquilo, no lo haré. Asegura la puerta cuando estés adentro. No te preocupes por mí. Ten mucho cuidado con ese bolso, ¿está bien? Tú no te preocupes por mí, yo voy a estar bien, tranquila. Te amo mucho. Yo también te amo. No puede ser. Es imposible. No puede ser. De pronto desapareció. Acompáñenme. ¿Señor Yaya? ¿Qué pasó, señor? Un soldado inglés que se hospedaba aquí ha desaparecido. ¿Lo han encontrado? Por desgracia, fue asesinado en una pelea callejera cuando estaba borracho.
Que descanse en paz. Amén. ¿Vas a salir, Said? Sí, sí. Encontré el paradero de un amigo y ahora me encontraré con él. Bien. Que Alá te cuide. ¿Está Sura en su habitación? Sí, así es. No quiero molestarla, pero quisiera invitarla a tomar el té. Sí, claro. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muy bien, señoras. A trabajar. No hay nada de qué preocuparse. No hay ningún problema con nuestro hotel. ¿Señor Said? Disculpe, anoche se le cayó esto. Qué alegría. Muchas gracias, Aise. Yo soy la que debe agradecerle. Por favor, no le diga a nadie lo que pasó. Mi padre tendrá graves problemas, se lo ruego. Estuve yendo al consulado a buscarte y estoy feliz de haberte encontrado. ¡Qué alegría! Confío mucho en la cercanía que tenías con mi padre. Así que aquí me tienes. Mirza Mehmet era un hombre muy digno. Todos vinimos aquí para encontrar un refugio de nuestro pasado. Somos muy pocos. Dejamos nuestros hogares, forzados a comenzar una nueva vida. Así es, por desgracia. Arkadiev, en momentos así, más valioso que el dinero es nuestra amistad. Creo que deberíamos respaldarnos el uno al otro, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte, Said? Necesito todo tu apoyo para traer lo que queda de nuestras familias y así continuar con nuestras vidas. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Mira, vine aquí dando demasiado de mí. Ahora estoy a salvo y a gusto con mi familia por los ingleses. Pero tú puedes apoyar a los ingleses siendo a la vez turco. No entiendo cómo esta pregunta tiene algo que ver con nuestra amistad. Tú eres turco, Kurt Said. Nuestra posición no está en discusión. ¿Pero puedes hacerte a un lado mientras las tierras de los turcos son ocupadas? Esta situación podría traerle problemas a mi familia. Lo que quiero decirte es que las amistades de Alusta se quedan en Alusta. Lo siento, pero no quiero hacer nada que ponga en riesgo mi nueva vida. Espero de todo corazón que no hayas construido tu nueva vida sobre la vida de los amigos que traicionaste. Muchas gracias por tu ayuda, Arkadiev. Ya con esto veo la clase de hombre que eres. Buenos días.
Buenos días. ¿Quiere cambiar oro o dinero? Quisiera cambiar un poco de dinero, por favor. Muy bien. ¿Eso es todo? Esta cantidad no le va a durar mucho. ¿Está entre los que sueña regresar pronto? Ya veremos, sí. Es un reloj muy hermoso. Puedo comprárselo a muy buen precio. No está a la venta. Adiós. Adiós, señor. ¿Cómo puede traicionarnos luego de todo lo que mi padre hizo por él? ¿Acaso esta gente se olvidó del humanismo? Habla de los sacrificios que ha hecho sin ninguna vergüenza. Si solo te salvas a ti mismo, ¿en dónde está el sacrificio? No llegamos aquí confiando en los Arkadiev, Seid. El dinero que tenemos será suficiente, y si no es suficiente, entonces los dos trabajaremos. No podemos perder las esperanzas. Claro que no. Todo estará bien. Mi madre también vendrá. Y seremos una gran familia. Estoy segura. Seid. Seid. No me estás escuchando. Enseguida vuelvo. Por favor, no salgas de aquí. ¿Qué pasa? Seid. Señor, tranquilo. Pero por favor, si le está diciendo que nadie ha visto nada. Cállese, señor. Si no quiere que clausuremos su hotel, mejor que se calle. Pero le aseguro que él no hizo nada. No basta. Todos adentro. Ali, ¿qué pasa? Seid. Dime qué hizo, ¿qué pasó? Nada, Seid, se lo llevan. Señor Yahya. Yo creo que no se lo llevan por ser el dueño del hotel. Esto seguro es por otra cosa. ¿Y qué pasaría si el soldado muerto se hubiera alojado aquí? ¿El dueño tendría la culpa? No, no podemos permitir estas cosas. A ellos no les importa quién se llevan. Solo los inculpan, los golpean y torturan. Por Alavinas, por favor, ya no hables así. Mis señoras, ya se nos ocurrirá algo. Ahora, por favor, entren, ¿sí? Entren, por favor, y hablamos. Vayan, entren. Aise, ¿te encuentras bien? ¿Cómo quieres que esté, idiota? Escucha, hijo, corremos mucho peligro. Esto fue una advertencia, ahora debemos prepararnos. Ya no nos dejarán tranquilos, y si llegan a registrar el hotel, van a encontrar todas las armas. Entonces deberíamos distribuirlas, ¿no? No lo sé. Estamos esperando a Bulgar Sadik. Estamos hablando. Silencio. Ellos esperan recibir noticias de los ingleses. Ya estamos listos. Estamos en alerta roja. ¿Qué esperamos? Hay que hacerlo. Debemos sacar las armas de aquí, pero ¿a dónde las llevaremos? No quedan lugares. No podemos dejarlas en las calles. Sería peligroso. Hoy en día ya no se puede confiar en nadie. Bueno, Ali, escúchame. Antes de hacer cualquier cosa, deberíamos salvar al señor Yahya. No creo que podamos hacerlo sin llamar la atención, hijo. Es difícil, muy difícil. ¡Seid! ¡Seid! Que no se te ocurra dejarla sola. Vete. Bueno. Ya se me ocurrirá algo. Claro que sí. No me lo van a creer. Se llevaron al señor Yahya. Entremos. Se lo compensará por el mal momento, señor Yahya. Le aseguro que así será. No se preocupe. Estoy feliz de que se sepa la verdad.
Pero aún no sabemos cuál es la verdad. Pero ya no quedan dudas sobre su hotel, señor. ¿Así que aún no atraparon a quien lo hizo? ¿Qué problema? Ahora estamos recopilando información de una pelea entre borrachos. Por suerte hay testigos. Caballeros, todos tienen en claro lo que deben decir, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Sí, hermano. Le agradezco. Que Alá te proteja. Bueno, ya no queda nada por decir. Estaremos en contacto. Gracias, hermano. Que Alá te proteja. Gracias, hermano. Hasta luego. Pero el asesino no aparece. Se rumorea que fue un oficial inglés, es lo que dice la gente en la calle. Bueno, está libre, señor. El señor ya está cansado. Fíjese que duerme un poco. Sí, por aquí, ven conmigo. Un segundo. ¿Usted trabaja en el hotel? Así es. Es mi sobrino. Vino desde Kirim. ¿Ah, sí? Un turco de Kirim. ¿Su nombre? Mi nombre es Seid. Seid. Tal vez pueda colaborar con nosotros. ¿Qué le parece? Podría sernos de ayuda. Claro que me gustaría ayudarlo, señor. Pero no entiendo qué pasa. Porque acabo de llegar. Bueno. Cuídese. Si hiciste todo este revuelo sin siquiera conocer la ciudad, me pregunto qué harás cuando la conozcas. Es verdad, Seid. ¿Cómo lo hiciste? Me aseguré de que haya por lo menos 10 hombres que vieran la pelea del bar. Y ahora ellos lo creen y a mí me duele creerlo. Tengo noticias que darles. Bulgar Sadik se contactó conmigo. ¿Qué te dijo? Que entregaremos las armas mañana mismo. ¡Señor Yaya! Dígame. ¿Tiene algún plan? ¿O huéspedes para mañana a la noche en su hotel? No, no que yo sepa. No tenemos planes. Qué bien. Porque es mi cumpleaños. Y quisiera celebrarlo con amigos. Seremos unos 35 y podríamos pagarle por lo que pasó, por el mal momento, ¿podemos? Porque si usted no tiene planes, podríamos ir. Claro que sí. Y serán muy bienvenidos. Bien. Será un placer volver a verlo. Y para mí también. Sí, lo veo mañana. Entregar todas esas armas y frente a soldados es un suicidio. Podríamos enviarlas hoy, pero estaríamos rompiendo con lo que habíamos acordado. Ya les dimos nuestra palabra. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Las guardamos? No podemos. Incluso avisarles nos tomaría un día. Mañana será imposible. Maldición, justo ahora una fiesta. Shh, no hay nada que podamos hacer. No debemos posponerlo. Tenemos que sacarlas mientras ellos estén en el hotel. Yo pensaré en algo, tranquilos. ¿Ya enfrió? Está listo. ¿Te gustaría verterle esto? Claro. Viértelo en círculos. De acuerdo. ¿Así está bien? Puedes ponerle mucho más, solo sigue haciéndolo. Bien, muy bien.
Espero que le guste a todos. Sí, les encantará. ¿Puedo ayudarte con algo más? No, nos encargaremos del resto. Ve y prepárate. Eres un encanto, pequeña. Gracias. De nada. Para mí fue un placer. Zeid. Dime. Iré a descansar un poco. Y luego me prepararé. Está bien. Mi señor Zeid. Dime, Galip. Llegaron los bailarines que solicitó. Qué bien. Ve y diles que ya voy para allá. Sí, señor. ¿Así que tú organizaste la fiesta, Zeid? Solo encontré unos bailarines que harán esto más divertido. No es la gran cosa, amor. Vamos. Bienvenido, Sergei. Le agradezco. Encantado. Oye, Galip, búscales un cuarto a la señora y al señor para que se preparen para el show de esta noche. Y, por favor, ofréceles algo de comer y beber también. Quiero que estén cómodos. Desde luego, señor. Muchísimas gracias, señor Eminov. No es nada, señora. Para mí es un placer. Con su permiso, señor. Zeid. No puedo creer lo que hiciste. Escuché que necesitaban un show para esta noche y me acordé de ellos. Se lo agradezco mucho. Kurseid Eminov. Ve a tu cuarto, descansa y espérame hasta que llegue. Quiero verte tal y como estabas en Petrogrado. Muy bien. Te quiero.
Hasta luego, señoras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estás hermosa. Te lo agradezco mucho. El tiempo pasa y sigue siendo hermosa. ¿Qué es lo que lleva ahí? Seguramente son unas frutas para los pobres. Es algo bastante común por aquí. Disculpa, mi amor. ¡Galip! Que no se te aplasten esas frutas. Niño, ¿qué diablos estás haciendo? Lo siento mucho, señor. ¿Ocurre algo? Nada. Es solo un niño descuidado. ¿Galip? ¿Qué es lo que pasa? Sura se puso muy feliz cuando vio a sus amigos en Estambul durante la ocupación. Sura escribió en sus cartas que Celil lloró como un bebé porque estaba contento. Y hasta estuvo feliz de ver a esa baronesa a quien durante tanto tiempo había odiado. Aunque Petro estaba mal al encontrarse nuevamente con Kurseid. Porque sintió que el miedo a la muerte lo rodeaba otra vez. Miren dónde te encuentro. Ay, que Alá bendiga este encuentro. Petro pensó que tal vez Kurseid sabía toda la verdad de lo ocurrido. Ahora se enfrentaba a sus peores miedos. Esto es hermoso. Déjame verte bien. ¡Qué linda! Estoy feliz. ¡Qué alegría! Escucharon nuestras oraciones. Kurseid. Cuando escuché que estabas vivo, supe que nos veríamos. Ya no vamos a separarnos nunca más.
Estoy tan feliz de ver otra vez a todos mis amigos. Esto es hermoso. No saben lo feliz que estoy. Ay, no puedo parar de abrazarlos. Entren, por favor. ¿Y cómo está Osman? No aguantó. Murió en mis brazos. ¿Qué es lo que están llevando ahí? ¿Qué es tan importante como para hacerlo de noche? Creo que lo que llevan es fruta, señor. Así es. Llevamos frutas y algunas provisiones para el orfanato. Ah. Son provisiones. Quiero verlas. ¿Cómo estás, Billy? Lola, por fin. Pensé que irías a recibirme. ¿Te enojó que llegara tarde? Pasaron cosas muy raras y debo chequearlas. Déjame verlas y ya regreso. Por supuesto que no. Te presentaré a mis amigos. ¿Said? Ya nos conocimos antes. Así que conoce a Lola. Somos viejos amigos. ¿Petro? ¿Celil? Sura. Señorita. Es mi mujer. Quisiera celebrar este encuentro de viejos amigos. Ven. Vamos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! Un segundo. Te ayudo. Vamos. Bien, ya está. Deje que lo ayude. No sabe por lo que acabamos de pasar. Se acerca un inglés y pregunta, ¿qué llevan? ¿Qué llevan? Casi me muero. Por favor, ya cállate, Ali. Basta de eso. Caleb, entra a la casa. Vete a tocar el clarinete. Necesitamos distraerlos a todos. Toca el clarinete y que ellos lo escuchen, ¿de acuerdo? Sí, claro, de inmediato. Oh, señor Yahya, están entrando más personas. Dales la bienvenida. De acuerdo. Y que pasen. Bienvenidos. ¿Cómo están? Adelante, por favor. ¿Viajaron juntos desde Kirin hasta Estambul? Sí. Por cierto, le agradecemos mucho su ayuda. ¿No, Celil? Claro, mucho. Lo que Lola me pida, yo lo hago. Bueno, debo agradecerle, baronesa. No, para mí fue un placer. Otro. Usted me dijo que conocía mi apellido, ¿no es así? Así es. Suena familiar. ¿Es posible que se haya encontrado con mi familia? Mi madre es Caterina. Y mis hermanas Nina y Valentina. No las recuerdo. Aunque me gustaría poder ayudarla. ¿Y estás segura que están aquí? No, claro que no. Lo más probable es que sigan en Rusia. Todos están escapando, Sura. Encontrarán la forma de hacerlo. Ya se lo dije. No temas, amor. Si tienes esperanzas de verlas, no las pierdas nunca, Sura. Aférrate a ellas. Tenemos tanto de qué hablar, Sura. Tatia dio su último suspiro en tus brazos. Entonces vamos a hablar. Thank you.
Zeid. Con su permiso. Ya regreso. Está bien. ¿Todo está bien? Ya está a la mitad. Tú mantén a Billy ocupado. Que no vea lo que hacemos. Descuida, lo haré. ¿Zeid? Que tenga una buena noche. Te veo luego. Las armas irán a Yesil Koi. ¿De qué hablas? ¿Cuáles armas? Las que están en las cestas. Pero no sé de qué está hablando, baronesa. ¿No lo sabes? No te preocupes, Zeid. Estamos en el mismo bando. También tengo una misión. Alto, suficiente. Discúlpame, pero no entiendo lo que estás diciéndome. Bueno, como tú digas. Puedo ver en tus ojos que ya no eres la misma que eras, Zura. Más madura, más sensible. Cuando dejé de creer en cuentos de hadas, perdí toda mi inocencia. Y además, crece el dolor. Lola, mira. Sí. No puedo creer que estemos juntos otra vez. Ah, tomemos algo para celebrar. Hasta el fondo. Me gusta celebrar. Aquí tienes. Gracias, corazón. Juntos por siempre, hasta la muerte. Juntos hasta la muerte. ¡Hasta la muerte! Es un brindis. Claro. Entonces, ¿te sientes a salvo aquí? Claro, claro. El dueño es de Kirim, la esposa es de Alusta. Ah, es más, a ti te conoce. Y a Tatia. Así es. Dijo que te conoce. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tuviste noticias de Mahmud? Es que ni siquiera llegué a despedirme. Luego de tu partida, Celil y yo cabalgamos a Odessa. Él me llevó arrastrando. Y lo bien que hizo. No les escribimos porque tal vez alguien podría leer nuestras cartas. Es que nosotros queríamos que pensaran que estábamos en Sinop. Teníamos que despistarlos. ¿Podría tocar el pandero? ¿Qué dices? Basta, Sabri, no molestes. Permiso. ¿En serio lo cree? Zeid, tocan música turca. Acompáñame. Ahora vengo.
Guside, bajo Guside. Ella es una amiga muy querida. ¿Cómo estás? ¡Guside! 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 ¿Qué le ocurrió? Creo que está cansada. El señor Yaya dice que no es nada. Cuando nos conocimos en Alusta, también se desmayó. ¿Permiso? ¿Estará enferma? Espero que no. Eso espero. Tal vez se desmaye al verte, ¿no crees? Guside y señor Yaya están casados. Ten cuidado con lo que dices, Lola, por favor. Disculpen. Muchas gracias. Que Alá esté con ustedes. Fue un placer. Gracias por dejarme tocar con ustedes. Que Alá te bendiga. Adiós. Hermano, aguarda un segundo. Toma, aquí tienes. ¿Y qué es? Pan y carne. Disfrútalo. Te lo agradezco. No tienes por qué. Buenas noches. Para ti también. ¿Calip? ¿Sí? ¿A dónde vas? Se desmayó Guside. Nos falta un auto para completar el envío y te vas a verla porque se desmayó. Pero quería ayudarla. Y dicen que esta juventud es la que nos salvará a todos. Aún no comió nada. Está muy cansada y es por eso que no puede levantarse. No, no te levantes, Guside. Estoy bien. Solo que me emocioné cuando vi a esa gente que conocí hace tiempo. Y luego, mis piernas ya no aguantaron. Me pasó igual. Yo también me alegré y sentí mucha emoción cuando los vi. Pero no se desmayó. Cuídate mucho, ¿sí? Y si necesitan algo, me avisan. Claro, pero no se pierda la fiesta por estar aquí. Volveré a la fiesta, aunque sea por un rato. Luego vendré a verte, ¿sí? Gracias. ¿Sabes si vendrá un bebé? No lo sé. Yo espero que sí. Así tengo a alguien con quien jugar. ¿Podrías abrirme la puerta? Sí, claro. Disculpa. Feliz cumpleaños, señor William. Le agradezco, señorita. Alina. Nos conocimos antes en una fiesta como esta. Bienvenida. Oh, bendito sea Alá, mi señor. Solo espero que todo salga como lo habíamos planeado, hijo. Y así saldrá. Si no recibimos buenas noticias, eso querrá decir una sola cosa. Prepárate para correr. No te preocupes, serán buenas noticias. Sí. Te veo muy confiado con todo esto, Said. Por eso lo llama Kurt Said.
Esos ojos pueden ver más allá, hacia el futuro. Luego seguimos, Ali. Siento la obligación de contarte tantas cosas, Kurt Said. Lo siento, hoy no. Pero tenemos que hablar. Está mejor, ¿verdad? Sí, está mejor. ¿Hace calor aquí dentro o me parece a mí? Sí, hace calor. ¿Quieres tomar aire fresco? Por favor. Yo me quedaré cerca de la bebida. No te excedas. No te excedas. Le estaba diciendo a Kurt Said que debía sacarte de aquí esta noche. No permitiré que permanezcan en un hotel cuando hay lugar en mi casa. Sí, tiene una casa muy hermosa. Seguramente Said debe haberle dicho que eso no es posible. Nosotros somos muy felices aquí. Es exactamente lo que le dije, cariño. ¿Estás aburrida? Ah, no. Nada puede hacerme mal esta noche. Hemos visto a Celil y a Petra otra vez. Estoy muy feliz. Ahora que tengo la oportunidad, quisiera bailar contigo. Claro, será un placer para mí. Vamos. Lo siento, querido Petra. Debo dejarte solo. Por favor, adelante. Realmente no comprendo cómo puedes tolerar a esa mujer. Me recuerda a otras épocas. No olvido las épocas en las que me venció una rusa. Este lugar no tiene espíritu, Said. Bienvenido. Bueno, dámelo bueno, a mí. Dámelo, bebamos juntos, bien, ven conmigo, bien. Vamos. Se paran todos así, ¿no tengo derecho a divertirme? Son muy aburridos. Sura, Sura, Sura. Gracias. Gracias. Alia. ¿Qué estás haciendo aquí cerca de ellos? Me han invitado, tío Ali. ¿Quién te invitó? Amigos, les agradezco por no dejarme solo. Cuando están conmigo, me olvido que estoy tan lejos de mi país. Mi esperanza se alza más allá de este país enfermo. Por los compañeros. Por las victorias. Por las victorias. Por la libertad. Por las personas que protegen a su propia tierra. Vamos afuera. Suelta. ¿Sabes? Es muy trágico que alguien que abandonó su tierra sin siquiera mirar atrás diga algo así. Dejamos nuestro país porque los dolores que no podemos manejar están plantados en esa tierra.
Bueno, Celil. De hecho, los bolcheviques no querían cosas malas. Solo querían igualdad y justicia. Tienes razón. Igualdad y justicia. Aquellos que actúan como militares en la tierra de otros dicen algo como eso. Larga vida para ti. Tu presencia aquí depende de una simple señal mía. ¿Puedes entender eso? Tienes razón, también somos invitados. Vamos. No vayas. Billy, vayamos a otro lugar. Hay muchas cosas para hacer después de medianoche. De acuerdo. ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, lo siento. Buenas noches. Despacio. Estoy bien. Oye, ¿puedo pedirte un vaso de agua, por favor? Muchas gracias. Está bien. ¡Celil! Cuidado, hay una lámpara. ¡Oh! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? ¿Ahora crees que eres un héroe? Yo no fui, fue esta boca. ¡Basta, mírame! ¡Recupérate! Piensa en las personas que están aquí si no piensas en ti mismo. Si lo haces enfadar, él lastimará a todos los que estamos aquí. Te agradezco. De nada. Bébelo todo, pronto. Eso hago. Estás ebrio, haz lo que te digo. Sí, bueno, la beberé. Sabri, ven aquí. Ven. Lamento mucho lo que pasó. Eres más valiente que todos. ¿Tienes alguna habitación que esté lejos de los británicos? Habla demasiado. ¿Cómo seguirán las cosas? Puedes contar conmigo para eso. Yo arreglaré todo. No te preocupes. De acuerdo. Llévalo. ¿No quieres acompañarme? No, creo que voy a descansar. ¿Quién demonios eres tú? Está claro que yo no te invité. Por favor, escúcheme. Le ruego que no envíe de regreso a mi hermano. Han permitido que ingresen mendigos a mi fiesta. Lo matarán en cuanto pise el suelo de Rusia. Por favor, se lo ruego. Por favor. ¡Sáquenla de aquí ahora! ¡Compórtese, capitán! No puede tratar así a una dama. ¿Estás bien? Sura. Los perdedores merecen que le sucedan estas cosas. Que otras personas sean débiles no lo hace más fuerte. Ya vete. De todos los que vi, ¿cuál es el verdadero Seyit Eminov? ¿El amigo? ¿O es el enemigo? No lo sé, el que usted crea que merece, Capitán Billy. Es el aspecto más feo del alcohol. Convierte el cansancio y el insomnio en una tensión innecesaria. Fue una linda noche que termine del mismo modo. Por favor. Debería irme con ellos.
y no dejar a Lola sola con ese hombre. Bueno, Celine se quedará aquí. Bien. Buenas noches. Buenas noches. No sé cuál de ustedes me convertirá en un asesino esta noche. Pero él la insultó. Said. ¡Ya está bien! ¡Ya! ¡Ya está bien, Said! ¡Despierta de una vez! ¡Ya recuperé mis sentidos! ¿Crees que un poco de agua me hace algo después de meterme en el caracol? No lo hagas, te estás lastimando. Salí. Sanarás después de lo que sucedió. Volverás a ser el Celil que yo conocía. Será el Celil que eras antes. Te lo aseguro. No quiero ser el Celil de antes. Solo quiero morir. ¡Quiero perderme! ¡Quiero estar perdido! Todos aquí dejamos a nuestros seres queridos. ¡Todos los que están aquí! ¡Algunos escaparon! ¡Antes de poder enterrar a sus seres queridos! ¡Tú no eres distinto! ¡Vas a vivir! ¡Vas a vivir! En especial ahora. Después de habernos hallado el uno al otro, tenemos muchas más razones para vivir, hermano. Tenemos muchas más razones, Elil. ¡Vuelve a ser el que eras! ¡Vuelve a ser el que eras! No nos olvidaremos, hermano. Pero viviremos. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Estás enfadado? No. Cuando no me miras a los ojos, me siento sola en el mundo. Siento que estás lejos. No me fui a ningún lado. Estoy aquí contigo. Su nombre es Alina, escuché. Alia. Debo ayudarla, Said. No se me ocurre cómo, pero debo hacerlo. Fue una noche de sorpresas. Sí, a pesar de todo lo que pasó, salió muy bien. Hallamos a Said y a Sura. Fue un milagro. ¿Por qué tuviste pesadillas durante toda la noche, Petro?
¿Cuál es tu secreto? ¿Qué te causa terror cuando duermes? Nada, ¿por qué? ¿Quién es Osman? Repetiste ese nombre dormido. Anoche hablamos sobre el hermano de Seid, Osman. Lola, él murió en sus brazos. Eso debe haberme afectado. Qué conmovedor. ¿Qué otra cosa sería? Ni siquiera recuerdo lo que soñé. Qué extraño. Pensé que tal vez querías ver a Sura en tus sueños. Qué celosa eres. Petro, recuerdo que teníamos un trato, lo hicimos en el pasado. Ahora que todos estamos juntos otra vez, nuestro trato secreto continuará en pie. Al fin y al cabo, tú deseas a Sura y yo a Seid. No quiero eso para nada. Eres un mal mentiroso, Petro. Sé que tú odias a Seid hace muchos años. Tu guerra secreta contra él solo acabará cuando Sura sea tuya. Estás acostumbrado a ganar todas las guerras como yo. Ambos, Seid y Sura, saben lo que yo quiero. Pero nadie conoce tus verdaderas intenciones. Ni siquiera Selil. Lo diré franca y abiertamente. Si no me ayudas con todo esto, Seid conocerá la verdad. Si abres tu hermosa boca para causarme dolor, haré que tu mundo se convierta en un infierno. Recuerda, aquí estás bajo mi poder, Petro. Debes obedecerme, cariño.